Lo ocurrido en el Parlamento Europeo fue otro revés político para el gobierno de Daniel Ortega, considera Guillermo Insert de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Una muestra más de que su discurso de normalidad no ha tenido ningún efecto en la opinión que tiene toda la comunidad internacional, incluyendo el Parlamento Europeo. Otro revés a su discurso de que esto es una movida imperialista, porque aquí está demostrado también que los europeos, que nada tienen que ver con la política exterior norteamericana, igualmente lo consideran una dictadura que viola cualquier derecho humano y constitucional de los nicaragüenses. Hubo prácticamente una aceptación unánime de los eurodiputados que intervinieron el día de hoy. No creemos que vaya a haber ningún cambio, y lo que anunciaron prácticamente que este es un camino sin retorno. Hasta que en Nicaragua no se restablezca la democracia, ellos no van a descansar en la presión internacional. Lo que yo creo que los nicaragüenses debemos recoger de esto es que a nivel internacional se está haciendo el trabajo, pero ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde a nivel interno. Asegura que la posible visita de la delegación de eurodiputados a Nicaragua podría ser otra oportunidad para que el gobierno muestre apertura al diálogo. Efectivamente, la comunidad internacional se ha cansado de tender puentes y escaleras para que la dictadura abra su disposición de negociar su salida. Sin embargo, es terca y obstinada la dictadura y está aferrada al poder a toda costa. Los mensajes le llueven. Diciembre ha sido un mes terrible para la dictadura. Sin embargo, yo pienso que los nicaragüenses no debemos quitar el pie del acelerador, porque nos corresponde a nosotros ejercer la presión interna que complemente el esfuerzo internacional. Marcos Medina, Noticias 12.